es la 1:30, una cosa así. Mi madre está haciendo zumo. Y le pedí que me hiciera para mí. Y hoy debe tener el día bueno porque me hizo zumo. Y voy a ir a bebérmelo. Vamos, Kenzo. Arriba tú también. Me voy a duchar porque ayer al final no vi a Víctor y hoy quería ir a la Fervenza o a no sé dónde. Entonces me dijo si quería ir y le dije que sí, pero como no sé la hora todavía porque ellos no la sabían, pues mejor estar duchada ya, porque después al final si no vamos, pues ya estoy lista. Así que me voy a duchar. Voy a probar el té que me regaló Sergio. Oler huele muy bien. Y sabe mejor. ¡Qué rico! Quedé ahora con ella para tomar algo. Son las 6:30. Y bueno, al final lo fuimos a la cerveza. Estuve editando hasta ahora. Y me parece a mí que hasta de noche a Víctor me voy a ver el pelo. Se me olvidó grabar antes. Y bueno, ya casi nos acabamos lo que estábamos bebiendo, pero... Estamos aquí poniéndonos al día, que hacía un montón que no la veía. Cierto, cierto. Una semana ya, voy a decir que no te veo. Por ahí. Cuando fue la última vez que te vi. Bueno, mucho tiempo. Aquí un rato sentadas, en plan tomándonos algo. Bueno, Inés se pidió un agua. Y nos acaban de poner esto, que es como que... Qué rico, ¿no? O sea, tiene muy buena pinta. Muy bien. Estoy con Víctor ya que vino a casa. Nada, era para que saludara, porque dice que no quiere saludar, que está enfermo, pero yo le digo que salude igual. Sí, claro. ¡Oli! ¡Y ya! Víctor tiene un canal de YouTube en el que dice que no sube nada. Yo le estoy diciendo que empieza a subir cosas, que él lo tiene mucho más fácil, porque además vive en Madrid. Y tiene un estilo genial y todo eso. Entonces, yo os dejo el canal. Os dejo el canal en la cajita de descripción para que lo visitéis y así lo animemos todos a que suba vídeos. ¡Uy! Es la 1:15, Víctor ya se fue hace por lo menos 3 horas y desde que se fue pues estuve editando, ya subí nuevo vídeo y dejé programado un nuevo post para el blog para mañana por la mañana, así que ahora me voy a ver un capítulo de una serie o algo y me voy a ir a cama y voy a despedir ya el blog. Mañana, creo que mañana no voy a grabar porque en principio me toca limpieza en casa y no voy a hacer nada interesante, como mucho supongo que bajaré a tomar un café a la cafetería de aquí al lado. Y nada más. O sea que no creo que grabe. Pero bueno, que si no nos vemos mañana, pues nos vemos pronto. Buenas noches.